La gran isla situada al sur del Canal de Todos los Santos, hoy Estrecho de Magallanes, se conoció a partir de 1529 como Tierra de los Fuegos. Nombre que algunos afirman se debía a los fuegos que se observaban en tierra desde las embarcaciones que lo navegaban. Hoy se la denomina Tierra del Fuego, y nosotros la vivimos como naturaleza al fin. Esto es Sabores Fueguinos, entre la montaña y el mar. Hoy visitamos el Valle de Tierra Mayor. A tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, nos encontramos con uno de los paisajes más imponentes que nos ofrece Tierra del Fuego. Atravesada por la ruta número 3, la reserva tiene como objetivo la preservación y el mantenimiento del ecosistema. La reserva está preparada para la visita de turistas que quieran disfrutar de actividades recreativas y deportivas. Hoy vamos a conocer ZE, Zona de Entrenamiento. Un espacio donde los amantes de los deportes de invierno pueden aprender y entrenar con la mejor nieve de la Patagonia. Una vez que concluya el entrenamiento de esquiadores y snowboards, vamos a prender fuego. Y vamos a cocinar unos cadernali de tomate y salicornia, con estofado de cordero fueguino, para que los deportistas recuperen la energía perdida. Vení a viajar y a cocinar con nosotros. Esto es Sabores Fueguinos. Buenos días. Hola, Axel. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá llegando a ZE. Así es. Zona de entrenamientos. Bien, bien. Contame un poquito dónde estoy. Mira, estamos acá a 36 kilómetros de Ushuaia, Harwen, y lo que nosotros damos acá son clases de snowboard y esquí. Bien. Más que nada enfocado a lo que es freestyle. Bien. Que vos de algo sabés de eso, ¿no? O sea, sí. Te venís dedicando... Hace años que tengo los pies arriba de la tabla. Arriba de la tabla y arriba de, bueno, de los tubos y todo esto, lo que es el freestyle, que bueno, esto es una técnica, ¿no? Me imagino que te llevó mucho tiempo para trabajar eso, ¿no? Yo me imagino, sí. No, no podría. Pero bueno, ¿qué se puede hacer acá entonces? Mira, acá tenés o actividades de ski snow, ¿sí? Y si no, Harwen también tiene actividades como motos de nieve, esquí de fondo, comidita rica. La verdad que esta zona, en este valle, se puede hacer un montón de cosas. Yo traje para cocinar también, ¿eh? Me traje el fogonero, viste que yo ando con la... Me cargo el fogonero y a donde voy, un perfecto cuchillo, una tabla y algo sacamos perfecto de comida. Perfecto, está increíble. Con el paisaje, además, cómo no va a ser una comidita rica. Así que bueno, vamos a descubrir un poquito este ZE, que bueno, que ¿desde cuándo están abiertos? Acá estamos hace 2 años, esta va a ser la segunda temporada. Pero ZE viene ya con un nombre hace más de 5 años. Bien. Estuvimos en diferentes lugarcitos, pero claro, esta es la segunda temporada acá. ¿Y qué días están abiertos? ¿Cómo funciona en la temporada de invierno? Temporada de invierno, mira, estamos de 10 de la mañana, ¿sí?, a 5 de la tarde. Bien. Y todos los días. Todos los días. Todos los días. Así que un lindo lugar, un lindo para descubrir. Que bueno, que vamos a caminar un poquito y me vas contando. Dale. Me vas contando un poquito qué es lo que tenemos. Dale. Bueno, Axel, ¿y cuándo arrancaste
con esto del snowboard? Y con el snow, la primera vez que me subí a la tabla tenía 5 años, después un tiempito que no anduve y demás, y a los 10 me subí a la tabla de vuelta. Para no bajarte más. Para no bajarme más. Y ahí le saqué el gustito a viajar también afuera de Argentina, entrenar afuera de Argentina, volver, claro, a competir y demás. Haciendo las dobles esta doble temporada, ¿no? Exacto. Sí, un poquito de Europa, Canadá también, estuve en Japón. Y repitiendo lugares quizás como Andorra, que hay en Europa, para entrenar. Claro. Y volver acá a competir y estar a pleno ahí metido. Aparte, me imagino que hay un mundo atrás del snowboard, ¿no? O sea, hay que por ahí mucha gente no conoce este deporte, pero ustedes que están, digo, se pueden hacer un montón de cosas. Y, sí, súper. Y esta experiencia que te da internacionalmente de moverte y de viajar, aprendes un montón. ¿Y sos entrenador? O sea, ¿das clases? Doy clases de snowboard, más que nada enfocadas a lo que es el freestyle, estilo libre, ¿sí? Saltos, barandas, un poco de trucos en el piso, en el aire también. Claro. Soy entrenador, coach también. En Canadá me ha tocado ser coach de dos chicos de Brasil, que estaban representando Brasil, y tuve que ir a hacer de coach de estos chicos. Estuvo increíble. Así que lindas experiencias, me imagino que te ha dado, y vivencias que te ha dado el snowpark. Sí. El snowpark es este que hoy lo tenés como armado a tu medida, ¿no? Es como es como tener en tu casa tal cual. El gimnasio propio que siempre soñaste. Sí, sí, es como ahí, tener en el patio de casa y poder venir todos los días un ratito a darle amor y construir cosas y yo también poder entrenar. Claro. Esto también me gusta porque vienen amigos y se generan momentos re lindos. Claro. Estar acá, compartir un poco del ambiente, estar al aire libre, ¿viste? El contacto con la naturaleza, exacto, ¿no? Este hermoso bosque, digo. Y está bueno esto. Nosotros con Sabores Fueguinos quisimos venir acá porque también descubrir nuevos lugares donde se realizan actividades, ¿no? Porque más allá de los centros invernales que ya conocimos, digo, también tener este lugar. En mi caso, por ejemplo, que no hago snowboard, si quisiera practicar, ¿podría? Tal cual, sí, ¿sí? Podrías. No veo la razón por la cual no puedas hacerlo. Porque dicen que, viste, que cuando te caes, levantarte, viste, yo soy grandote, o sea, tengo un tamaño. Me imagino que te levantás mucho más fácil. No, pero se puede, todo es práctica. Práctica. Y golpes van a haber, todo, puede pasar. Pero el tema es práctica y no tener miedo a golpearse de vuelta, que eso también es como, claro, algo que juega medio en contra a veces, viste, que te golpeas si no querés, o como que. Pero ahí, respetar eso, tomarlo con calma y respetar. Esto de la doble temporada, me imagino que viene relacionado a un trabajo para después prepararte para lo que son las competencias. Contame un poquito cómo funciona en el mundo del snowboard. Mira, arranca la tempo, son como 3 meses más o menos acá en Ushuaia de nieve, y es antes de que arranque la temporada ya estar entrenando en el gimnasio. Bien. ¿Viste? Meter un poquito de gym para, claro, que el cuerpo aguante todo lo que va a venir en la temporada y aguantar los golpes, que si uno no está bien físicamente, un golpe puede doler un montón. Quizás si uno está con un buen músculo, lo aguanta un poquito más. Sí. Después es prepararse también económicamente, porque uno después tiene que comprarse equipo bueno para poder competir y estar a la altura, ¿no? Juntar más plata para viajar afuera. Hoy en día que cuesta un poco más. Hoy en día que cuesta un montón ahora, pero se puede. Se puede. Quizás cuesta más, pero se puede. Pero es algo que vale la pena. Así en alguna competencia que recuerdes, que decís, me acuerdo de esta montaña, me acuerdo de esta. De estos momentos siempre quedan grabados, ¿viste? Sí, en todos momentos, más que nada porque los comparto con amigos. ¿Viste? La competencia está bueno, me gusta, pero hay otra cosa por fuera de la competencia del snowboard, que es la amistad que se genera con la otra persona que anda en snowboard o en esquí también. Claro. Entonces está muy bueno, es algo súper lindo. Bueno, buenísimo. Acá un poco conociendo el mundo de Axel, y a mí me dan ganas de cocinar en este entorno. Vos venís y te pones el snowboard, así que podemos hacer un lindo equipo, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? me encanta, sí. Comidita rica y snowboard. Bueno, obvio. Por lo menos
digo, cómo ponerme la tabla, ¿no? Dale. Sí, unos tips ahí para que la gente que le tiene este miedo rompa esta barrera y pueda comenzar a hacer esta actividad tan linda y que vos tanto la disfrutas. Dale, sí, sí. Te sacamos bueno de acá. Bueno, Axel, ahora sí, vamos a meternos en los primeros tips básicos, ¿no?, del snowboard. Tabla, con fijaciones, ¿no? Contame un poquito de eso, a ver. Mirá, tenemos acá la tabla de snow, ¿no? Sí. Tenemos la base, los cantos de la tabla que son claves para frenar y poder doblar. Y las fijaciones que las vamos a enganchar a los pies. Bien. ¿Sí? La parte que se encera, sencilla, cuando dicen enceramos la tabla, es la base. Es la base de la tabla, bien, exacto. Se le hace una capita para hidratar la base y cuidarla. Y eso es para que deslice, claro. Exacto. Perfecto, perfecto. ¿Y la medida de la tabla va de acuerdo al tamaño de la persona o no? ¿Cómo es eso? Va de acuerdo al tamaño de la persona. Normalmente la tabla te tiene que llegar, tipo, tiene que estar entre la pera, ¿sí?, y la nariz. Okay. ¿Sí? Esa, bien, es como la medida justa, bien, para uno poder dominar la tabla, ¿sí? Okay. Que no sea una tabla súper grande y que la tabla te lleve a vos. Bien, ¿sí? Perfecto. Cuando te llega alguien que quiere tomar clases, ¿no? Me imagino, sí, que son diferentes. Encarás la clase como distinto, si es un chico, si es un adulto, si es un miedoso como yo, ¿no? Sí. Viste que los chicos están como en otro mundo, claro, y demás, y quieren juguetear un poco más. Entonces la clase se encara por otro lado para que sea más fluida, más divertida para el niño, ¿viste? O la niña también. Sí, sí, sí. Ya sea en snowboard o en esquí. Quizás a una persona adulta hay que hablarle con un poquito más de seriedad y también generarle esa confianza, ¿viste? Para que no agarre las tablas con miedo. Porque un niño no tiene miedo, así como los más, sí, chiquititos, viste, van, saltan de acá para allá, que van, que suben. Me caigo, me levanto y sigo. Me caigo, me levanto. Quizás una persona más grande está como un poquito más ahí como con, sí, miedo. La idea es generarle esa confianza a la persona y que la charla y que la clase sea enfocada a eso, a generarle confianza a esa persona. Tenemos todo lo que es el freestyle, son estos tubos, ¿no?, que ya los vemos en los parques, que hay de PVC y también hay de hierros, ¿no? Sí, hay de metales también. Esos, hay que tener más respeto que los de PVC. Bien. Quizás los de PVC perdonan un poco más el golpe si uno se cae arriba del caño, y los de metal ya ven un poquito más. Pero está todo en cómo uno se sube al PVC, cómo es su entrada a la baranda, digamos, que uno tiene que proyectar, ¿sí? Cuando está arriba de la baranda tiene que mirar el final, siempre proyectando, no quedarse mirando los pies, ni nada, siempre mirando el final, rodillas flexionadas. Y dale, ¿cómo va a ser la salida, no? Es esa. Eso es cuando ya salís, cuando estás arriba, tenés que mirar el final, todo. Claro. Cuando uno entra, tiene que entrar súper cómodo, a la velocidad que uno se sienta cómodo, y siempre estar tipo tabla plana o tabla recta al PVC o el cajón 4 metros antes, para entrar cómodo. Si uno entra haciendo zigzags, nunca va a llegar a subirse bien al PVC.
hacer la pregunta gastronómica, ¿no? Porque acá con Sabores Fueguinos siempre buscamos qué cocinar en estos lugares, ¿no? Y ayer cuando venía pensando, digo, ¿qué comerán los snowboarders? ¿Cuál es la comida que viste cuando decís, che, bajo de la montaña? Digo, porque ustedes tienen un entrenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que decís? Esto me voy a clavar porque estoy cansadísimo. Mirá, después de un día de montaña, frío, cansancio, todo, llegar un buen licuado. Bien potente, que tenga de todo un poco, de banana, de leche, granola, de tus gotitas de vainilla, todo. Bien. Cafecito, calentito, para bien. Remontar. Después haces como un poco de fruta también y tostadito. Bien, so, ahí va. Está. Ahí puedes va. Remontar. Y a una siestita. Buena merienda. Una buena merienda, siestita, y después sí a la noche a comer rico o ya sea... ¿Y durante el día, si te hubieras que comer para el mediodía, nada? ¿O come? Porque digo... Yo la tengo ahí un platito que voy a hacer una cazuelita con cordero y eso, pero digo, si le doy esta cosita a mitad del día, después no, después qué después, pasa, esta tabla. Vas a dormir la siesta, imagínate, así con la panza. No, quizás algo un poco más una livianito. Sopa calentita por ahí. Oh, quizás algo también, una sopa calentita puede bien. Ser. Quizás algo livianito, como sí. unas barras de cereal o fruta también. Perfecto. Para no quedar tan hinchado, digamos, sí. y poder seguir andando. Bien, bien. Así que sí. Mirá, ahí tenemos. Pero bueno, yo ya me voy a preparar la cocina, Axel. Y bueno, después te sumás ahí a comer algo. Hoy ¿vas a poder comer ya? Sí, 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 ya estoy listo. ¿Estás listo? Estoy listo. Listo. Vamos a la cocina entonces. Estamos acá en el Valle de Harwen, ¿no? Un lugar increíble, zona de entrenamientos, donde vamos a cocinar, ¿no? Vamos a hacer un rico plato acá con un poco de identidad y sabor fueguino, con productos que tenemos acá en nuestra isla. Yo tengo mi fogonero, mi sartén de hierro ya está caliente, ¿no? Donde vamos a preparar como un estofado, vamos a decirle, vamos a hacer una base de una salsa de cordero, ¿sí? En este caso tengo unas chuletitas, ¿sí? O un mini tibón también se podría decir, porque hay partes que tiene como el lomito del cordero, ¿sí? Es lo primero que vamos a sellar en nuestra sartén. ¿Qué le vamos a acompañar a esto? Lo vamos a acompañar con vegetales, ¿no? Siempre a mí me gusta hacer una brunoise, vamos a hacer unos cortecitos chiquitos para que mi salsa quede un poco más prolija, si bien estamos en el campo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un poco de este pimiento rojo. Cebolla, que no falte, ¿no? Ahí, yo siempre digo que en los estofados, en las salsas, sobre todo los estofados, ¿no? No puede faltar la cebolla, no puede faltar la zanahoria, no puede faltar el pimiento y el ajo, ¿no? O sea, es como la base de nuestras salsas. Hierbas, ¿sí? Un poco de tomillo, orégano y también romero, ¿eh? Son los tres que se llevan muy bien con el cordero. ¿Sí? Lo vamos a trozar, lo vamos a picar chiquitito. Y acá tenemos como la base de nuestro estofado. Tengo un poquito de ajo picado. Vamos a dejar por acá. Ya en aceite. Y vamos a ir poniendo un poco de aceite en nuestra sartén. Y lo primero que voy a sellar, antes de poner el ajo, porque no quiero que se me queme, voy a ir sellando este cordero. Las chuletitas, miren lo que son, ¿eh? Hermosas. En este primer sellado le voy a agregar un poquito de sal. ¿Sí? Para que ya el cordero vaya tomando. Y un poquito de mi pimentero de canelo, ¿eh? Un poquito de canelo. Hay que ya vaya perfumando en la sellada. Tengo fuego fuerte, así que estas chuletas se están sellando súper rápido.
Una vez que tenemos sellada, vamos con las verduras. Verduras, hierbas, todo lo que le va a dar sabor a estas chuletas. Y por último tengo este ajo picadito ya en aceite, pero como no quiero que se queme, se lo tiro acá arriba para que le dé el sabor. Este sería el momento donde diría, bajemos el fuego, ponelo mínimo, no puedo, estoy en la nieve, estoy en mi chulengo, pero bueno, podemos como correr el fuego, ¿sí? Y irlo ahí acomodando para que no se nos queme. Buena llama, ¿sí? Estamos utilizando leña, lenga y unas brisquetas que hacen acá en Tolwyn, ¿no? Acá también, producidas en Tierra del Fuego, que hacen llamita y vienen muy bien para este tipo de fogoneros. Vamos a ir dando vuelta, ¿eh? Que la cebolla, ya los vegetales empiecen como a sudar. Sí, ya tengo mi cordero selladito, que es lo que yo quería lograr, ¿no? El sabor del hierro, ¿sí? Tenía un poquito de grasita, se la dejé. A mí me gusta porque va a hidratar también la salsa y al sellarlo, si no le hubiéramos dado fuego fuerte, por ahí nos quedaría esa grasita blanca. Pero acá al estar bien sellado, está perfecto. ¿Qué le vamos a poner ahí? Le vamos a poner un poquito de tomate. Un tomate en conserva, tomate triturado. Este que nos hace llegar Finca Aristegui, ¿no? Que está muy buena esta pulpa de tomate. Siempre por ahí agilizamos un poquito, mezclamos. Por si está separado, lo agitamos. Y acá venimos. Y vamos a terminar con un poquito de agua, que siempre viene bien, ¿no? Un rico mate, nieve, tenemos el termo con agua caliente, siempre cuando salimos a la montaña, salimos con el termo, ¿no? Es nuestro compañero de la cocina. Y ahora sí, lo vamos a dejar, que se concentren, que se amalgamen bien todos los sabores, que el tomate con las verduras hagan la base, porque en esta base de este estofado vamos a cocinar unos cardanelli. ¿Sí? ¿Qué son? Son una especie de ñoquis de pan. ¿Sí? También, ¿viste? Siempre te queda un poquito de pan viejo, te queda un pan duro ahí. Podés hacer unos ricos ñoquis como esta receta italiana, que yo la voy a llevar a hacerla un poco fueguina, ¿no? Porque adentro los tradicionales son del norte de Italia. Y vienen de un poco descienden de los alemanes, ¿no? Y los alemanes a todos generalmente le pongo un poco de tocino, de cerdo, de panceta. Así que los clásicos cardinali son de pan y panceta. Yo hoy los voy a hacer, como ya tengo todo el sabor de la carne del cerdo, tengo del cordero fueguino, le voy a poner un poquito de salicornia y tomates secos, ¿sí? Y ya vamos a arrancar con esa receta. Vamos entonces con esta receta de estos gnocchis de pan. Bueno, un pan puede ser un pan viejo, puede ser un pan lactal. Siempre, pero que busquemos que sea la miga, saquemos la corteza, ¿no? Y eso es lo que vamos a usar, este recipiente, acá donde los vamos como a amasar, ¿sí? Vamos dejando este pedacito, ya con esto vamos a estar bien. Lo hacemos como migas. Y esto lo vamos a hidratar con leche. Tenemos que lograr hacer como una que se desintegre y se haga una pasta. ¿Sí? Les podemos ayudar con un poquito del tenedor. Si el pan es muy, si la miga que tienen es muy seca, ¿sí? O muy duro, lo cortan lo más chiquito posible y lo dejan hidratar un par de horas. ¿Sí? Necesito que se hidrate bien. Si la miga todavía está fresca y está como esta, lo puedo hacer casi al instante. Ahí que se vaya hidratando. Vamos a poner un poquito más de leche. Vamos a condimentar, ¿sí? Un poquito de nuez moscada. Siempre nosotros, cuando hacemos gnocchis, la nuez moscada está presente en el sabor.
Tengo acá un poquito de cebolla en polvo, ¿sí? Viene bien a veces tener estos productos porque saborizamos. ¿Sí? En todo caso, si a ustedes no les molesta, pues estoy en el campo, le podría poner un fondito de cebolla. Acá tengo un poquito de cebolla y pimiento ya rehogado. Pero en caso de que no queramos que se note adentro tener la textura de la cebolla, le ponemos cebolla en polvo. Vamos a poner un huevo, queso rallado en hebras, buena cantidad para que le dé sabor a mis ñoquis. Tengo acá un poco de tomates secos, ¿sí? Ya hidratados y picados. Voy a picar uno más, ahí. Siempre hidratado en agua, con tiempo. Lo dejan de un día para el otro o también lo pueden tener en aceite. En lo posible, cuando lo ponemos en estas preparaciones, si lo tenemos en aceite o en agua, le sacamos todo el líquido, lo secamos, que quede hidratado, pero no demasiado mojado, porque si no le va a seguir agregando líquido a mi masa. Mezclo, ¿sí? Y acá tengo salicornia, ¿sí? Que nosotros tenemos salicornia que guardamos de la temporada, ¿no? Este espárrago de mar que nace ahí en la zona, en la bahía San Sebastián, ¿no? Toda la costa de nuestro canal Bill. Lo vamos a picar. Ahí. Y esto le va a dar el saladito, ¿no? Acá en esta preparación no usamos casi nada de sal, ¿no? Cuando agregamos salicornia tenemos que tener en cuenta eso. Sí, le voy a poner sí, un poquito acá de canelo. En estos ñoquis podemos usar el sabor, yo les decía, ¿no? Se le puede poner, por ejemplo, tocino, cubitos de panceta ya rehogados. Pero bueno, primero tenemos esta mezcla. Hoy le pusimos tomates secos, salicornia. Tengo por acá un poquito de orégano fresco. El orégano y el tomate son muy, muy buenos amigos, se llevan muy bien. Y más si está fresco porque el sabor es impecable, ¿no? Como realza las comidas, las hierbas frescas. Y estamos, ¿eh? Ya se va formando nuestra pasta. Y ahora le vamos a incorporar harina, ¿sí? Y acá la harina nos tiene que quedar una especie de masa que podamos como maniobrar, tenemos que hacer como especies de albóndigas, ¿sí? Entonces le vamos a ir poniendo un poco hasta que la masa tome consistencia, ¿sí? Ya cuando tenemos la consistencia de nuestra masa, tienen dos opciones. Si le queda como muy líquida, le pueden agregar más harina o si no, le siguen agregando un poquito más de miga de pan para que tome consistencia, ¿no? Que lo podamos trabajar. Yo ahí me gusta tirarle un toquecito de un aceite de oliva que perfume, que le dé sabor. Y tienen dos formas. Si se quieren ensuciar las manos, pueden ir a las manos, aceite y hacen bolitas. Y si no, con dos cucharas, ahí van formando como estos ñoquis. Y los pasamos por harina. Y lo vamos dejando ahí. Todo el sabor va a estar adentro de estos ñoquis. Va a estar la salicornia, va a estar el tomate seco, ¿sí? Y les repito, un fondito de cebolla puede quedar muy bien. Ya le pusimos un poquito sabor, incorporando ahí. Si les gusta el ajo, le pueden poner un poquito de ajo. Una receta súper sencilla. Y también para reciclar un poco de comida, ¿no? Porque a veces nos queda el pan ahí y más allá del budín de pan, podemos hacer estos gardenellis acá fueguinos.
después que los pasamos por harina, le damos un golpecito ahí, los redondeamos un poquito, que nos queden como lisitos, ¿no? Que no queden como separado. Y ahí ya los tendríamos listos, ¿no? Para incorporarlos en nuestra salsa. Yo lo voy a hacer todo directo ahí en la salsa, pero si no se pueden cocinar, tradicionalmente se cocina en un caldo y con ese mismo caldo se sirve como salsa, ¿sí? Pero bueno, hoy acá lo vamos a hacer en estos ricos estofados de cordero que estamos haciendo. Y bueno, está mi amiga Noe, que me viene con un vinito, tengo la copa ahí, así que vamos a disfrutar un poquito del vino acá también en el Valle de Harwell. Bueno, yo tengo ya mis ñoquis y me faltaba el vino. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo te va? Noelia Gómez, nuestra sommelier, amiga de la casa, ya del programa, también en Sabores Fueguinos. Yo te sigo a la nieve, te sigo donde sea. Me encantó, pasó para acá, me vio cocinando y se trajo un vino. Y tenía un vino bajo el brazo, ¿viste? Siempre, ¿no? Y el sacacorcho. Sacacorcho, no, este me lo tuvieron que prestar porque yo me lo olvidé ayer en una cena. Bueno. No importa, lo importante es que está acá y nos trajo... ¿Qué vino por ahí? Trajimos un vino patagónico. Mirá. Te seguí, más o menos sabía lo que habías traído. Ese Pinot Noir que tanto te gusta. Cosecha nueva, nuevamente en la isla, bodega Patriti. Estamos hablando de San Patricio del Chañar. Ajá. Estamos hablando de Neuquén. Un vino con fuerza, con estructura, 10 meses de barrica. Vino patagónico. Claro que sí. Ahí usted me sigue contando. Y yo voy abriendo también. Sí, obvio. Vino patagónico con la fuerza que nos da la Patagonia, con lo lindo de los vientos que hacen que estos vinos y estos viñedos sean tan poco preocupables, ¿no? En cuanto al tema de los hongos, de cualquier tipo de pulguita que le pueda llegar a agarrar al viñedo. Estamos hablando de casi orgánicos. Bodega Patriti está, como te decía, en San Patricio del Chañar, uno de los primeros lugares en Neuquén donde se hizo más famoso. Y la Pinot Noir le gusta el clima delicado, el clima que permite que... O sea, se lleva bien con el sur. Se lleva bien con el sur, exactamente. Es una uva que necesita una maduración lenta, pero es una de las primeras en madurar. Y lo que le hace el clima a este patagónico es ofrecerle todo el sol que necesita, bajarle la temperatura a la noche por esa amplitud térmica que nos da la Patagonia. Ajá. Estos vientos que pasan a refrescar las uvas, lo cual hace que no se produzca ningún tipo de hongo y esperarlos en el viñedo un poquito más de lo que se pueden llegar a esperar en Mendoza. Entonces, tenemos una Pinot Noir 2019 que vas a ver que ya el olorcito a tomate no viene de ahí, que va a venir de acá también. Lo acabo de sentir. El color tradicional de la Pinot Noir, que estamos hablando de una uva que tiene un ollejo finito, te va a conferir la fuerza que le va a aportar, nada más ni menos. No le va a dar tanto color. Es una uva muy delicada, es una base de los espumosos de champán. Y es súper amable como para arrancar y después seguir con otro vino. Más allá de los 10 meses de barrica que tiene... Sí, ya te vi la cara. ¿Te gustó? Yo sé que te gustó. Yo que quiero salir del Pinot Noir y me quiero ir a otra cepa, bueno, y me quiero migar. Distinta. Usted me trae un Pinot Noir y digo, no, pero este es el vino que me gusta. No te estoy ofreciendo nada que ya conozcas, es algo totalmente nuevo, totalmente distinto. Acaba de ingresar al sommelier TDF y la añada, es una añada súper nueva. Estamos con algo inédito porque la añada es nueva, la bodega volvió a la isla. Y qué mejor que acompañar este día hermoso de nieve, cordero, un Pinot Noir. Y aparte, salió el sol. No sé si llegó usted y salió el sol. ¿Vos decís? Es así, ¿eh? Lo tengo coimeado. Yo estaba ahí cocinando y digo, se vendrá la nieve, se vendrá el agua, ¿qué se vendrá en este día, en este domingo? Pero llegó Noelia, me trajo un Pinot Noir y salió el sol. Y ya pronto, mire, ese cordero ahí con esos gardanelis que están impecables, esos ñoquis de pan. Que creo que va muy bien, ¿no? El tomate, el corderito. Sí, le tenía medio idea, pero ya los voy a comer, pero... ¿Sí? Sí. Yo sé que a usted mucho no le gusta ni el budín de pan, ¿no? No, correcto, pero... Pero acá está disfrazado. Si yo no le cuento cómo lo hice, casi que... No, me compraste ya cuando le pusiste el tomate seco y la salicornia. Ya está, ya compré. Así que bueno. Le va a ir muy bien este vino, porque vos viste que es súper delicado. Sí. No es invasivo, el tanino está...
Es un vino que tiene 13,9 de alcohol, o sea, patagónico, tenemos un alcohol elevado. Eso hace que les esperar la madurez correcta en el viñedo, que la uva genere todo ese azúcar, y ahí lo vemos reflejado. Lo vemos reflejado y no se siente tanto el alcohol en boca. No. ¿Viste? Como es muy frutado, está muy, muy presente la frutilla, tiene ese toque de tomate que yo le encontré, tiene lo típico de Pinot Noir, ese hongo que está atrás muy presente. Y va a ir impecable con eso. Yo ya te digo que si no te das vuelta y estoy mojando el pancito ahí en el tuco, no sería yo, ¿eh? ¿Quién no, no? ¡Oh, qué rico! ¿Quién no nació y estuvo en una cocina metiendo el pancito en la salsa, que era la debilidad? Mira, y vos decís, Yukis de pan, iba por ahí también, era el pan mojado en salsa. Sí. Estamos medio en esa. Estamos en esa mismo paladar, ¿no? Así que. Dijiste que tenía algo de la ascendencia alemana. Claro, sí, tiene ascendencia alemana, es del norte de Italia, uh-huh. Pero también en Alemania lo hacen a esto, lo hacen como más grande, como si fueran croquetas más grandes. Uh-huh. Se le pone panceta, se le pone queso y se cocina en caldo. Se hace un caldo de verdura, se cocina y después se sirve como en un plato hondo, como las dos croquetas, con ese caldo donde se cocinó. Que ese caldo, al estar como rebozado de harina, hace como una especie de ligue, ¿viste? Claro. Que liga la salsa. Como ¿no? una maicena, una cosa Pero así. Pero bueno, también los podés cocinar como en agua hirviendo, como si fuera un... Y ponerle la salsa que quieras. Exacto, sí. Okay. Pues, es medio parecida a la técnica del malfatti. Un malfatti, exacto. ¿Viste? Sí, que haces como la mezcla de harina, el huevo, la ricota o la espinaca, y después lo vas cuchareando y dándole forma. Las queneles, ¿no? Bueno, es una técnica media parecida, pero la base, en este caso, es una base de pan y menos harina. Y acá, ¿sí?, la hiciste re fueguinaza. La hice fueguinaza y la hice acá. ¿Viste? Son recetas que vos decís, las puedo hacer en la nieve. Cuando venimos a pensar un poquito, vamos a hacer la nieve, y creo que cualquier, no sé si está Axel por ahí, que va a estar bajando seguramente, en su última bajada se va a comer un platito, totalmente, le va a venir re bien. Yo ya tengo mi... Su sartén por el mango. Mi sartén por el mango. Ahí estamos. Esos tibones están para agarrarlos así y salir corriendo. Estos tibones están para sentarse ahí en el... Esto tiene una pinta. Mirá, te lo vas sirviendo ahí. Sí. Corderito. ¿Está? Excelente. Me encantaron esas chuletitas. ¿Viste? Son mini chuletas. Mini chuletas ahí. Y te pasás por la carnicería y le decís, ¿me cortás unos... Por favor. Unos lindos tibones. Mini tibón, hermoso. Ahí, un poquito de queso, si gustan, yo gusto. ¿A usted le gusta? El queso me encanta. Ahí un poquito para acompañar. Y le vamos a tirar una. Después de esto nos vamos a esquiar, ¿eh? ¿Usted dice? Sí. ¿A bajarlo? Sí. Bueno. La última culipatín, algo tenemos que hacer. Y ahí le ponemos un orégano fresco y terminamos con un rico aceite de oliva para perfumar. ¿Qué tal le pareció el plato? No sé, pero yo acá ya tengo un tenedor. ¿Usted ya tiene el tenedor listo? Alguien me leyó la mente. Ese plato es para usted. Pero antes vamos a hacer un brindis y agradecerle por siempre la buena onda, la compañía y poniéndole sobre todo esto, ¿no? La bebida a esta cocina que hacemos acá desde algún lugar de Tierra del Fuego. Desde algún lugar de Tierra del Fuego. Salud. Salud. Hoy conocimos otro punto del Valle Tierra Mayor. A orillas del río Harwen, estuvimos disfrutando de los deportes de invierno. Aprendimos de Axel, un instructor de snowboard, cómo deslizarse en la nieve sobre una tabla,
cómo dar los primeros pasos en este deporte de invierno que cada vez cuenta con más aficionados. Luego de disfrutar la nieve, las pistas y la adrenalina, prendimos fuego y preparamos unos cadernelli de tomate y salicornia con un rico estofado de cordero fueguino. Por esto y por mucho más, disfruta Tierra del Fuego. Disfruta los sabores fueguinos.